Audaces soldados. Me temo que Hyrule se enfrenta a un peligro sin precedentes. Han pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos la profecía del retorno de Ganon. Hemos desenterrado a las bestias divinas y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados, mas mucho me temo que todavía no es suficiente. Huestes de monstruos asolan nuestras tierras en un ataque sin precedentes. Avanzan raudos hacia el castillo de Hyrule, que corre peligro de caer en sus garras. Ante esta disyuntiva, frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental. Ese será el primer paso para defendernos del cataclismo. ¡Tropas! ¡Tened valor! ¡Ahora, al ataque! Huh?
una torre? ¿Hola? ¿Cómo? Yeah.
atacan tan fácilmente. Yeah!
¡Allá voy! ¡Ponme a la altura! Un misterioso guardián. Y una misteriosa torre. Por más vueltas que le doy, no consigo entender nada de nada. ¿A dónde va?
¡Espera! ¿Qué ocurre? Soldados, habéis hecho un gran trabajo. ¡Por Hyrule! Menos mal. Me alegra que hayas regresado sana y salva. Sí, Alteza. Prunia acaba de darme la piedra Sheikah. El mensaje del guardián se proyectó en la piedra Sheikah. En él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo, desde los momentos de caos provocados por el cataclismo, con la intención de salvar a Zelda. Impa pidió permiso al rey Rohan para que los expertos en reliquias Prunia y Rober examinaran tanto el guardián como la torre que había aparecido de la nada. El monarca dio su beneplácito.